Bienvenidos nuevamente a un nuevo podcast de Independencia Cultural. Hoy es 30 de marzo 2024. Tuvimos ausente un buen tiempo, pero hemos vuelto hoy. Y le damos a la bienvenida a un amigo de la casa, que es el señor Vladimir Contreras, desde la comuna de Quilicura, Región Metropolitana Santiago. Bienvenido, amigo mío, ¿cómo estás? Bien, muy muchas gracias Marco bueno alejados de los podcasts pero manteniendo nosotros los contactos internamente hemos conversado durante toda esta temporada o sea, o sea o sea programas no hemos hecho pero hemos estado en contacto todo el tiempo todo el tiempo ah, así, que, pues, así es ajá. así es amigazo así es eh, sí pues cuénteme y salió un tema bastante interesante eh, ya que se han reeditado en formato LP vinilo eh, producciones del rock chileno ochentero se ha publicado UPA se ha republicado Los Prisioneros se ha republicado el disco que vamos a hablar hoy un disco doble ¿Hablamos del disco Los prisioneros la reedición nueva o no? ¿No alcanzamos a hablarlo, sí? No. Espera un poquito, a ver, déjenme lo tengo a Sí, 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 sí. A ver, este. ¿Este parece que a ver. Este parece que fuera, ¿no? Déjeme verlo al tiro porque... Sí, este. Este. Ahí está. Este es el que sacaron... Sí, este es. Este es, la, este es el que salió el año pasado. El año pasado. Que los... de, de, de ese, nosotros no hemos hablado. No, no, no hemos hablado. No, no. Que este, no, que la gracia no, no. Es que Creo viene. Que no. Viene. Según el las seis no me acuerdo <laughs> Aquí viene Sudamerican American Rocker. Sí. Sí, correcto. Eh, sí. Claro, Sud American Rocker nos no había salido en, en Chile. Bonita edición. Eh, Suena aceptable, salvo que no me gusta. Esta. Aquí, como que, mira, mira, vienen esto, no, no, Al papel tendríamos que le he puesto un poquito más de plata, algo más bonito. ¿eh? Pero este es. Eh, ¿Ese lo editó Universal Universal? A ver. O, aquí le o, o, le o me... Universal en sí no está publicando nada. O sea, Universal no hace nada. Lo que hace Universal en este instante Vende los derechos de su catálogo. Supongamos, para la cultura de la basura, eh, vendió los derechos a, a Santos, a Don Héctor Santos, que es Punto Musical, y ellos editaron este disco, que es el, La Cultura de la Basura. ¿Entiendes? Eso. Ya, ellos, ya, ellos, ellos, ellos venden los derechos a, a, la, a la disquera Punto Musical, ya. y ellos lo envían a, a hacer un nuevo digamos, una especie de, del máster del, del metal para poder hacer las la copias en la fábrica. Claro, lo, lo, los máster que son de metal los mandan a hacer afuera y, y los mandan a hacer, no sé si lo están mandando a hacer a Chile o lo están mandando a hacer afuera, que hasta el último minuto yo sabía que todavía existía Checoslovaquia, en la que estaba Sí, 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 correcto. Lo haciendo Y bueno, eso es lo que se está haciendo o sea... Hay muchos discos, digamos, hay una reedición que salió de Salo Reyes, que también es en lo mismo los mismos productos. Uno de los prisioneros también era del mismo producto. O sea, cada cierto tiempo están saliendo esos materiales. Por ahí hay uno que se llama Los Locos de los 80, que salió en principio en CD, y después lo sacaron en vinilo, que es una de las recopilaciones peores que he visto en mi vida. Yo no, no la compré porque son segundas versiones. Y, y lo sacaron en vinilo pero parece que les fue mal porque como ya sabían todo cómo era la situación ese disco no ha tenido poca venta poca venta y Oye, ha buscado... eh, hay opiniones diversas sobre la calidad del sonido de todas estas nuevas reediciones que se están realizando eh, dada que algunos con el oído más desarrollado encuentran que es prácticamente un mmm, CD en vinilo. Algunos dicen que no está la maestrización hecha para vinilo, entonces hay opiniones diversas. Y, eh, y lo otro también es que aparentemente hay mucha, alguna gente que lo ha escuchado que el trabajo también del, del empaque también ameritaba hacer un trabajo mejor, pero también no hay. Hay, es decir, hay diferentes opiniones sobre, sobre el tema. Claro, a ver, expliquemos. Antiguamente, un vinilo, o sea, no el vinilo, sino las grabaciones se hacían en cinta, ¿cierto? Multipistas, sí. se grababan en una cinta, vamos a hacerla la rapidita. Existían unas máquinas que grababan el disco de vinilo. Entonces, tú tomáis la cinta, lo colocabas en una máquina y esa máquina empezaba a hacer los surcos de la música y todo. Y eso era una. Correcto. Casi siempre se hacían en goma, en goma arábica, que es una goma. Eh, Temo plástica que se calienta, se enfría. De ahí salía el máster, y el máster podía ser un máster. Eh, algunas partes lo hacían de metales preciosos, platino, oro, palladium. Los que tenían menos, presupuesto lo hacían de cobre, pero nunca hacía una matriz buena el cobre. Y de ahí mm. se pensaban ¿cierto? Ta, 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 se prensaba ¿Cuál es la ciencia? Cuando tomaban las cintas, las pasaban a la máquina, la máquina la, las pasaba a, a esos grabadores de vinilo. Y ahí es donde está la ciencia: que era una cinta análoga que se pasaba a, un, a una grabación vin, de, análoga de vinilo y después se hacía el, el disco. Entonces, esa era la ciencia: era la cinta. La cinta era la que te daba la calidad de sonido. Y ahora no, ahora tú pescas el máster y el máster es un disco de CD. Entonces yo, yo, yo he visto videos eh, que ponen una especie de en lo enchufan play, y ahí comienzan a, claro. a fabricar el, el, la matriz metálica la matriz metálica exactamente pues exactamente Para poder hacer la, las copias ahí me llamó bastante la atención la claro. gran diferencia como tú señalabas como era antes y el paso de, de hoy en día. Entonces, ¿se podría fabricar como se hacía antes? Sí, pero tendría que tener la cinta de análoga. O sea, una cinta, sí. una, una, una gra... Bueno, ahí hay, hay partes. Habría que pasar, habría que pasarlo digital análogo. Análogo, y no en la ciencia, porque ya el, el, mm. el, la, el nacimiento de la canción tiene que ser análoga. Eh, hay, claro. eh, hay estudio de grabación. Tienen todavía equipo análogo. El mejor ejemplo que tenemos acá la, en Argentina están los estudios Panda. Aparte de tener sus e equipos nuevos digitales, tienen todavía equipos eh, sí, análogos análogo donde sí. grabaron Enanitos Verdes, Los Abuelo de la Nada. Todas las grandes pasaron por ahí. Hasta Luis Miguel pasó por ahí. El grupo, el grupo parece Cinema. que. Cinema, Cinema Caramel es, también. Estuvo ahí, sí. Entonces, eh, eso sería la ciencia. O sea, buscar eh, la gente que quiera grabar eh, algo, buscar eh, un lugar donde tengan equipo análogo, que hay, pero tampoco No son baratos. O sea, supongamos si te piden ya 500 mil pesos las cuatro horas para hacerte un disco, no creas que te ha más barato el otro sistema. ¿Entiendes? Porque es más claro. ciencia. Claro, la claro, cinta, correcto. Y todo, pero después tienes tú, tú tienes tu, 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 tu máster en análogo cinta y, y lo pasas a digital CD y análogo vinilo, porque te va a permitir hacer las claro. dos cosas. Bueno, Mike Publé eh, él está grabando en análogo. ¿eh? Mike Publé graba en análogo, sí. claro, pero son contados los dedos los que están grabando. Ah, eh, en, en análogo. Entonces, esa grabación que se hacía antes en síntesis se pasaba vinilo, es la que te produce un sonido más cálido. Entonces, el, el, el vinilo este ahora, como decís tú, un pendrive, para adentro, listo. Digital. Podemos Digital. especificar que a muchos también yo le he escuchado un sonido más cálido. Podemos... Eh, a ver, el, el sonido... El qué eso? Lo que pasa con el vinilo en análogo, el vinilo tiene. La grabación análogo te permite captar mejores sonidos. Entonces, jugamos en una profundidad en los bajos. Eh, tú con, sentí, ahí, sentí los contrabajos donde suenan la, la armonías, la, las segundas eh, voces. A veces, los teclados que están de fondo se definen mejor. Porque el espectro que te da el. el, el, el la, el asunto de reproducciones análogas en, en, en vinilo es infinito, ya. Correcto. Y para que te produzca ese produ producto infinito, tienes que tener la cinta análoga. Esa es la ciencia. Porque si yo tomo un CD y lo paso a vinilo, voy a quedar con este espectro, ya. Este va a ser el espectro que voy a escuchar de música en un vinilo hecho en un CD pasado a vinilo y una mm. análoga, una cinta análoga pasada a vinilo antiguo era infinito. Mm -hmm. infinito ya. correcto correcto entiende entonces correcto no, y eso no lo no lo pueden hacer eh, aunque hagan eso que dicen por ahí no que es una remasterización para vinilo sí se sí, pueden hacer una remasterización vinilo pero en este pedazo ahí no va sí aquí no va. yo he, he, he leído y he escuchado eh, sobre eso eh, las masterizaciones nuevas para vinilo para CD y para cassette... en tiempos presentes ya que se está nuevamente produciendo... Se, se está produciendo nuevamente cassette en ciertos títulos, pero claro. como se tú, como se eh, la fuente generalmente hoy en día todos graban digital y de ahí digital a pasar a ese tipo de formato según las frecuencias, pero eh, la base digital. Claro, la base es digital. Mm, digital. Sí, correcto. No, no esperemos. Grandes sonido en los vinilos nuevos, o sea, no, no, peren, no, no esperen ahí sí. que, el, que el suene algo espectacular porque es digital y la, y la base va a ser todo sí. este espectro. No, no, y no, mucho, no. Y, y la gran mayoría de los músicos independientes hoy en día que graban en sus casas eh, lo están grabando en ese formato y le encanta ese, 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 ese sistema. Claro, claro. Entonces. Claro, ellos dicen, claro, yo tengo, eh, me lo están reeditando en vinilo, pero la fuente es digital. ¿Por qué? Porque le, le acomoda todo este nuevo sistema de grabación. Hay que dejar eso presente. Claro. Eh, por ahí hay, hay cantantes nuevos que están sacando vinilo. Sí, porque es la moda, o sea, ahora es la moda escuchar vinilo. Eh, claro, pero... Es una moda muy sui generis, o sea, no, no es, a ver, eh, pueden comprar discos, reediciones, pero nunca va a ser lo mismo escuchar un, un vinilo original de la época, o sea, escuchar The Beatles, un Sgt. Piper de la época, o un, un, rojo, un rojo azul de los Beatles de la época, alemanes, españoles, ingleses. Estadounidense, de que hay loco hasta el hasta el vinilo chileno de rojo y el azul suena aceptable. Descubrí cosas que en vinilo originalmente, digamos eh, Alemania cuando estaba Alemania partida en dos y total Alemania Federal, sí, la Alemania sí, sí. de Democrática. entonces eh, tú puedes conseguir discos de vinilo de los Beatles de la F Democrática, que es la que era la que estaba era la que gobernaba o administraba la Unión Soviética. ¿Entiendes? Entonces, sí. eh, y te de, vas descubriendo que sí. <laughs> y te, tú puedes tener dos vinilos de, de, de las dos Alemanias. Ahora en este instante tú no puedes conseguir eh, en una reedición reediciones vinilo de las dos Alemanias, porque es una sola ahora. Claro, ¿tú? correcto. Claro. Oye, imprimir y sobre el tema de lo que estamos hablando, eh, ¿qué te pareció la nueva reedición del rock chileno eh, doble? Doble. Y el, y el list o la selección de los artistas que conforma ese vinilo que tú tienes en mano claro este es disco, una edición 2023 es es una edición 2023 de por supuesto punto de, musical punto musical musical ¿sí? con licencia universal con licencia universal so, tenemos el primer tema que es we are South American Rocker prisionero aceptable da dentro de la época Upa, por cuando todo. vuelva un clásico, ¿cierto? Síndrome enamorado para mí no va. A ver. Ver. Síndrome Veamos, enamorado. Ya. Porque síndrome enamorado es del es del cassette de todo un poco dos. ¿Qué se está ese estamos es, hablando? Y ese sería el año 1989. ¿1988? 89, ahí. 89 ya cuando ya está la decadencia total del rock chileno ya no, no, no estábamos tomando en cuenta, entonces ese tema está de más per perdonen que se lo diga pero es galleta ¿No? ya, respetando mucho a síndrome, a, a señora Araya, pero enamorado no va, no tiene que ir ya. no va, después viene valija diplomática con tú lo sabes bien, aceptable nadie sí. bailando tampoco, tampoco la aceptaría ¿Sabe, Bailando porque, ya, ya, porque es una reedición a fines del 87 en el, en, el, en el cassette. Claro, y es un cover del grupo Alaska, Alaska y luego Alaska, Alaska Dinarama. ¿Dinarama ah, ah, no, no en Alaska... Y... Ah, claro. ya, Pensé que era Alaska y, y, y Dinarama ya. No, no, dinar no que, que, Alaska tuvo dos do sí. meganoides vegano o meganoides, algo así. Sí, 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 sí. Pensé sí, que sí, era Dinarama y no era Dinarama. ¿Ya? Y yo, yo en vez de bailando, hubiera puesto, creo que te quiero, quiero ser modelo, la moda mata. La moda mata. Me moriré en invierno. Sí, sí, sí. sí son sí, temas sí, más correcto. potentes y son de los temas que venían en el, en el, en el álbum de ausencia. ¿cierto? En, el, en, el, en el primer tiraje, cuando tenía nueve temas. Nueve temas, porque después bailando viene después como bonus. En el trago, segundo, ¿no? en el segundo tiraje. Antes, antes, de, antes de salir a, a Viña, 88. Claro. Ya, ok. Entonces, Síndrome, según tu observación, no estás de acuerdo y el tema no. Bailando de Nadie tampoco, ¿ya? Pero no, que yo estoy diciendo que tenía muchos mejores temas. En sí, el grupo. Correcto, correcto, correcto. Y el último tema, que de, de todas maneras, el Bandada Deseo. uh qué bonita bandada. Con de Carlos temazo. Chan, temazo temazo. Temazo. temazo, temazo. Este tema está en un recopilatorio de la RCA en vinilo de la época. Nunca lo voy a pillar, pero bien, está editado en vinilo en unas ediciones eh, promocionales que habían. Que cualquier instante ah, se puede. Ah, ver, entiendo, deseo. El lado B tiene emociones clandestinas con un nuevo baile. Nada que decir. Upa, sí. ella llora. Ella llora. Sí. Tampoco, ¿para qué vamos a hablar? Viena, niña engreída. ¿A qué vamos a hablar? Sí, sí. Salvo que esta es la versión que todos conocemos, pero había una primera versión que yo me acuerdo que existía, otra versión, que la tocaba Horizonte. Que No sé por qué qué pasó, que nunca más de... sí. se encontró, que era Cintan, si no me falla la memoria. Nadie, no, nadie con ausencia. Sí. Banda 69 con la espía que no me amó. Sí, se sí podría decir que sí, porque... Qué otra no no yo era puesto la, band, la, la banda 69 se editó en el 88 recién creo. Claro, yo pero en yo creo siglo. que de la banda 69 yo hubiera puesto fantasías sexuales, ¿eh? No no les más, embrem... nada. más emblemática. Claro, es, es más, más Y el otro más tema conocida. Sí, más conocido y la, el tema filo contigo de Miguelo no pega ni junta. No pega. Yo ni... creo sí, el tema de Miguelo de, 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 creo que debió haberse incluido en un compilado de, en el segmento solistas, artistas que no son bandas. Por ejemplo, ah. un compilado donde hubiera estado la Andrea Labarca, Alberto Braza, Kiko Yungue, Juan Carlos eh, Duque. Juan Carlos Duque, Andrea Tesa. El eh, grupo Pau. Yo También. creo que en ese segmento ahí debió haberse incluido a Miguelo ah, con todo respeto. Con todo respeto, entonces yo Miguelo. No, 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 con todo respeto, no... porque el, 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 disco, el, el primer disco de Miguelo la reventó y de hecho llegó a Viña 86 y lo claro. fue muy bien. Claro. Y, y filo contigo acá suena muy plano, demasiado plano. O sea, no sé de dónde sacaron la, el asunto, pero suena muy plano. Siendo que el vinilo original de la época suena muy bien el filo contigo. ¿Ya? Hay que. Hay que recordar que el, el, el álbum primero de Miguelo fue editado en cassette mayormente y en disco LB. Sí. Sí. ¿Dónde crees tú que sacaron, extrajeron la música para poder incluirla en ese disco? Dices tú que en el vinilo se escucha muy bien. Sí. Es tú que lo sacaron del cassette. Creo que puede que haya sido cassette. Porque... Esos es son grandes, esos es son grandes incógnitas que nosotros nos hacemos eh, cuando hacen estas reediciones, especialmente ahora con punto musical, y dónde extraen los temas, o pueden mandarlo a fabricar y después hacer la fabricación, sí, para fabricar el, 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 la, la, la matriz metálica y para poder después hacer la, la cientos de copias que hacen para la venta ah, después. Claro, saber la fuente original. Claro, es, de, de todos los podcasts que nosotros hemos realizado, siempre al final te cuenta que cuando hemos presentado los discos y hablamos para este tipo presente de unas futuras revisiones, ese problema son los máster. Claro. Que están extraviados. ¿Ya? Claro. Entonces, eh, acá viene lo que conversábamos al comienzo: es que muchos y algunos, varios, eh, tienen diferentes opiniones sobre el tema de la calidad de sonido. Y acá tú sí. estás haciendo una mención especialmente sobre el tema Miguelo. Muy plano. Muy, muy plan. plano. Ya. Muy plano. Muy plano. Yo creo que lo sacaron de cassette. ¿Crees tú? Porque, porque el, el vinilo ese es argentino y boliviano, y los dos suenan muy bien. No hay nada que decir, los dos suenan bien. Eh, Perfecto. Yo creo que el tema es bueno, Filo contigo es bueno, pero no pega en error latino. O sea, no, Filo contigo no era error latino, o sea, olvídense. No no no, 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 no. No, no, no. Es como poner a Miguel Piñera con la luna llena o como el sol, tampoco es error latino. No es, no son. No es, no pega. Claro, no, el, 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 el de Miguel Piñera con Fusión Latina entra en segmento más de onda Ojaiva, Neofoclop, una cuestión así. Pero no es esencialmente del rol latino el Miguelo. Don Miguel es... No va. Entonces, tenemos el síndrome, tenemos... Eh, miguel La mala selección. Miguelo ya. Miguelo. Ok. Ese es el disco 1. Uno. Disco 1, uno, lado 1, uno, lado A y lado B. Claro. Vamos al disco 2. 2. Lado A. A. Ah, fotonovela, aquí vamos a hablar. Bien, ya. Acá también aquí algunos me van a querer colgar, algunos me van a querer matar. Pero Congreso sí. con hijos del Sol Luminoso tampoco. No, 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 no pega. Eh, no. Volvemos a, a señalar. Está en otro segmento de compilado. Claro, porque Hijos del Sol Luminoso me encanta la versión de Congreso con el, sí. el, con eh, y después la, la edición que saca el choe el Joe el Joey, eh, del Hijo Sol de Sol Luminoso me encanta también yo tuve sí, el placer bien. de ver a, a Joe Vasconcelos eh, cantando Hijo de Sol Luminoso en el, un festival de viña pero sí. sonó espectacular era, era uno se sí. emociona el tercer sonido pero sí. no pega porque el Congreso el Hijo de Sol Luminoso ese tema es de 1980 y el rol latino por ahí, por el 85-86, cuando empiezan a llegar las primeras grabaciones de Virus, y empieza sí. a sonar, y ahí sí. vienen a agarrar sí. a los chilenos, pero Hijo de Sol Luminoso no es rol latino o rock chileno, de la época. O sea, si a, me, si a mí me dicen, Oye, vamos a hacer un recopilatorio del movimiento rock latino chileno, no va, no va, con todo el respeto, o sea, hay no, si que sí. me quiere agarrar a, a, a sí. mandarme a la punta del cerro, puede mandármelo, pero que vean los libros, vean la que el congreso ese tema viene del, del, de 1915 sí. y el vinilo sí. es uno de los discos más escasos y más caros que hay para pillar. O sea, fácilmente 500, 600 mil pesos te puede salir ese vinilo wow. de, de, de congresos de esa época. ¿Ya? Así que ese no va. Ahí hubieran puesto no va, otra ya. cosa. No va. Bien a Salón de Emociones, ¿para qué vamos a hablar? Sí. Totalmente claro, los dos grandes temas, pero insisto, habían otras versiones que uno primero las que escuchó: ¿El electrodoméstico, el frío misterio. Sí, a mí nunca me gustó el electrodoméstico, pero el frío misterio lo colocan y bueno, ya que le ama hacer, o sea, no sé, le, le rinden culto el Carlos Cabeza. Yo ya no le rindo culto desde cuando hizo o esa porquería de remasterización de los prisioneros, así que no, eh, Uy, sí, varios odian. Esa rematrización de Carlos Cabeza. Pésima, pésima, pésima. Paréntesis. A tres forzoso, chica caribeña. No, ¿Sí? no vas, chica caribeña. No, no. no. no te gustó? Ya. No, es que ahí tenés que poner a. Eh, eh, solo un sueño, vos. Es el primer single, es el primer single. O sea, cuando se conoce a Teresa Gabosso es por el solo un sueño. Sí. Un sueño. Uh, ah, era, era el... ah, oye, pero a lo mejor el criterio fue, fue mostrar algo diferente de las otras ediciones que alguna vez la EMI lanzó. ¿Puede ser? Puede ser, pero es que Chica del Caribe es como el segundo o el tercer álbum. Y casi todos los temas de todos estos grupos fueron los primeros discos. El, el disco que sacaron después. Claro, algunos sacaron otros discos, pero casi todos los grandes, los grandes temas potentes eran del primer disco. Upa también... Chica, el grupo... Chica Caribeña es del primer disco. ¿Del primer disco? No me acuerdo. Yo, sí, yo lo tengo por ahí. Solo un sueño. Sí, solo sí. un sueño. Solo un sueño lo he puesto yo. Pero Chica Caribeña creo que fue el último single promocional de ese promocional. disco. Claro. Yo ¿Qué? le he puesto Solo pero... un sueño. Que me gusta la batería. Sí, es sí, muy, sí. Suena muy lindo el tema. O sea, tú lo escuchás y dices cómo sí. lo hicieron. Para poner tan lindo. Son un sueño. Sí. Precioso para mí. Sí, sí. Ya. Eh, sí, sí. El disco La OB, Palija Diplomática. Mi vida vale más, vale más. Claro, está bien eso. No, no hay nada que hacer. Aterrizarse, aterrizarse con Despertar Sin Ti, Yo creo que sí, también, ese también, ese sí. Sí, pues, sí ese está, está dentro de su. Claro. Yo creo que era. Claro, era... Ese, ese fue el segundo single promocional de Aterrizaje. De, claro, eh, claro. Sí, de, 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 Sí, correcto. Exactamente. Sí. Acá Después viene. viene otra, otra galleta. Otra galleta. Cata. Catalina la Cata. Blue del Parceoma, Ex de la banda del Nomo. Banda del Nomo, ¿cierto? La Cata eh, participa en estas cosas que hacía Martes 13. Eh, la canción para el invierno. Que son Éxito. chistos, éxitos. Éxitos. Eh, jugaba el Lunes Gala, que era esta sí. noche fiesta, esos programas de los 70 de, de Santi Bertrano, hacía mucha música así. Sí, sí. Pero Catatelias tampoco fue de rock chileno. No, fue rock chileno. Incluso... No fue masivo. No fue masivo. Si el, el Blues mm. de Paseo Más yo creo que lo colocaba eh, el Pirincho en, en el, hecho en Chile, en la galaxia, y paremos a contar. O sea, no fue claro. masivo el blues de Paseo Madre. es bonita la canción que escribió, parece que no, la scottish Scott lo escribió pero no entra como un rock chileno porque no, no, no es yo creo que en vez de Catatelia con el, el, con el blue de Paseo Madre yo era pescado eh, algún tema del Pancho Puelma, el Vamos a Navegar eh, lo, los gordos y los flacos eh, sí, sí eh, Pancho Puelma eh, acá tampoco está en grupo tampoco está en grupo no ya, es de me gusto, pero no está... Bueno, puesto la, ban la banda metro. Claro, la banda metro es también un poquito 83-84. Está en la que más. Sí, pero voy claro. a poner la sobrenatural, Santina sí. en el metro. Sí. Sí. Un, 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 algo así, pero catataliano. No. No, 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 no va ahí. No es como que si hubiéramos puesto a Lucho Jara con el Amame. Claro, porque el, el Lucho Jara, el, el Amame, sale de, también de los programas de estos de Santi. ¿Ah? Oye, pero Oye. Record, recordemos que la Emi en rock chileno incluyó a, en, el, en el listado a Pablo Herrera, pues, y no, no encajaba ahí, pues. no, pero encajaba. Igual, y, y, igual que en, en una, esa, la edición del 94, después pues, la Amy hizo una nueva edición del rock chileno en el 96. Claro. E incluyó a Parkinson. Tampoco nada que ver. Tampoco. Pues. No, no. No, bueno, sí. ya. Ya, Sigamos es la con la, esto. Después viene con pie plano el, el grupo de Juan Ricardo Baile después de Vendedores sí. en, Vendedor en la Nada. No hubiera puesto el Vendedor en la Nada, yo. he puesto Cantante Pop. Cantante Pop. Tú que fuiste te, te, cantante. Sí. Una, una, una vez me encontré con Juan Ricardo Baile. Le dije, oye, tengo el cassette tris que autografé. Me lo dijo. Autograféame y autograféame el, el aparato raro. Uno me dijo, ya, yo te, te autografé el aparato raro y, el, y el, 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 el el pie plano Ciudad Moderna también te autografé porque soy el unico, tú fuiste el único que lo compró. No. ¿eh? no sé, siempre, tira esa talla, siempre tira esa talla. que Dice que no le fue bien con las ventas, pero el disco era bueno, Ciudad Moderna. Era bueno, era bueno. Eh, Upa tiene. Creo que voy a llorar. Yo creo que creo que voy a llorar. Eh. Creo que voy a llorar. Claro. Yo creo que no habrá puesto. Yo tengo, hubiéramos puesto. ¿Liga? así se llama. Sí, creo que voy a llorar. Pero se llama Creo que voy a morir. Ah ahí se cayeron espérate porque... ah, me es que iba a buscar el, el CD de del, del segundo disco ya porque no recuerdo ese tema es que ese, ese tema creo que voy a morir sí ese del del segundo álbum que nos devuelvan la emoción claro casi lo escribieron Sí, creo que voy a llorar. Mira, ahí dice, creo que voy a llorar. Claro, upa, upa. que voy no a llorar. Tiene toda la razón. Claro, sí, por ahí está. Oh. Sí, sí, correcto. Aquí encontré uno. ¿Qué? Aquí encontré uno. Lo, lo mejor, que upa. Ya, ah, ese, ese, ese es un CD del 93. Claro. Viene el Río Pilado. ¿Cierto? Río Río, creo que sí. voy a morir. Y aquí pusieron... Creo que voy a y, llorar. Ya. Y creo que sale realmente. Es, creo que voy a morir. Es que resulta que hay una edición de UPA, la primera ya. edición, que ya. sale la cantidad de temas, pero no vienen todos los temas. No. Y en el segundo tiraje están todos los temas, como dice el disco. Y una disquera dijo: Ah, se lo podemos devolver o cambiar. O tómelo como disco de colección. Claro. Dale para allá. Para allá. Disco de colección. Ya. Cuando, cuando se sale, sacan este recopilatorio de UPA, ¿cierto? Y no ponen la bamba porque la bamba venía acá. En, el, en este. Acá no viene. Acá en esta recopilación no viene, pero viene acá, en este azul. Ah, y damos la vuelta. ¿Piom? ¿Cuál es ahí. el azul? En el azul viene la bamba, y acá no viene la bamba. Ah, viste, ahí viene la bamba en el tema número 10. Ahí viene la bamba. Sí, correcto. correcto. Entonces aquí eh, en vez de creo que voy a morir, pusieron creo que me voy a, que voy a llorar. Ya hay ya el disco de culto. <laughs> el disco, de culto. ¿Ya? El disco ya. de culto. Y el último y, tema. Y, es el baile... ¿Ah? Sí, 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 sigue. Y el último tema es el Baile de los Que Sobran, la edición 2 del Pateando Piedra, versión argentina. Yo creo que yo hubiera puesto, bueno, no sé si tendrán los derechos, yo hubiera puesto la versión 3 del Grande Éxito de Los Prisioneros, el Baile de los Que Sobran. Me gusta más. Me gusta más, está mejor, tiene una remezcla mejor todavía. Yo hubiera puesto esa, porque hay que innovar. Y, y eso es la, la recopilación, tiene caída fea, Ya recuerda, creo que voy a sí. llorar. Sí. Los, hay temas que no corresponden o, o no son los temas que, corres, que fueron muy fuertes. Ya tenemos cuatro temas más o menos. Que, claro. de, que, que según lo que estamos conversando no debieron estar no no, no tendrían que estar no tendrían y que algunos estar. Mus y algunos algunas bandas le hubiéramos cambiado la canción por otra claro te, tenía mejor, mejor catálogo no. o sea el grupo nadie tenía mejor catálogo la banda de 69 también sí sí cierto eh, Pieplano. Pieplano era el cantante pop yo sí. creo Patricia forzoso eh, también lo hubiera sacado chica Carimeño le hubiera puesto otro, solo un ¿otro? sueño. Electrodoméstico sí, lo hubiera sacado y lo hubiera puesto en grupo. Historia. Sí. O oh, me tranquilizaré. Y tampoco está cinema. <laughs> tampoco no es mucho de mi gusto. Tampoco. Hubiera puesto cinema, claro. los locos rayados. Pancho Cuelma. Pancho Cuelma esperando nacer. Claro. claro. ¿Sí? ¿Hay, hay uno que no. Que parece que apareció en los locos de los 80, que yo no lo tengo, no sabré decirlo, pero hay uno que yo lo tengo en, en 45 y tratado de conseguir el cassette, el Pepe Aranda. Muy normal. De la RCA, cuando compitió con la en el Festival de la OTI, el año 1985. Claro. claro. Eh, ahora, ahora, ahora que me acordé, es como, ¿sabes qué hubiera pasado aquí también si hubieran puesto al Eduardo Valenzuela, Valenzuela con el cemento? Tampoco encaja. Con todo mi respeto, yo conozco a Eduardo, es un tipazo, pero Amento sí. tampoco fue rock, rock chileno. No era rock más sería como Más sería como solista, ¿no? Claro, son, son la, los, los mm. temas, los temas íconos de los 80, pero como rock, rock no era. entiende Es un gran músico multifacético. Claro, Multi instrumentista. Y ahí, hay un tema que nunca lo he podido pillar porque bandada. Al principio, o sea, ahora el Bandada, cuando canta Deseo, canta Carlos Chan. Eh, bandada Antes tenía una, una, una tenía niña. Vocalista, claro, igual como Emociones Clandestinas. Claro, y ellos tenían ¿Listo? a la Patti Valenzuela como la vocalista Bandada. Ya había un tema que se llamaba Vamos a Bailar. Vamos a Bailar. ¡Qué, de, 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 de! Y ese fue un single bastante fuerte que sonó. Después se va Pati Valenzuela y sacan el, el cassette de Bandada. ¿Y a dónde viene el Deseo? Que no es malo el tema, o sea, el Deseo es un tema exquisito. Pero sería una novedad poner el Bandada con la Pati Valenzuela y el Vamos a bailar. Que es un como tema que una, está Es decir, ahí, ahí tendríamos una una revisión bastante atractiva. Claro, porque si pones de, al Tetalán, como muy normal, a Bandada con Pati Valenzuela con vamos a bailar ya tiene dos temas que no es fácil de pillar en grupo con historia o me tranquilizaré eh, también puede ser del disco es del cassette 2 de en grupo que ese que dice cada vez que me das cartas secretas yo los tengo en cassette no te lo voy a negar los tengo los dos cassettes de banda de, o sea de vamos en grupo a, los tengo vamos a realizar, vamos a realizar un, un simulado de un, un compilado bueno claro porque claro, un es... compilado y vamos a incluir este sí esto no. Ah, perdón, sí. Salud. Gracias. gracias. Para, mm. para estar balanceado, porque resulta que ahora se me, lo que tú me estás mencionando, en este compilado del vinilo rojo, tampoco incluyeron a las emociones. O sea, Emociones Clandestinas viene con un nuevo baile, pero tiene malditas cajitas rectangulares. ¿Está ahí? O sea, no, o sea, de Emociones Clandestinas está solamente un nuevo baile. Está. Pero... Está, pero yo hubiera puesto claro. las malditas cajitas rectangulares. Claro, claro. ¿Cierto? También que Apar hubiera puesto un bonus Aparato track. ¿Aparato raro? ¿Aparato raro tampoco está? No está, no, no viene nada. No viene Mira. ni... No viene um, emociones sin restricciones o conexiones televisivas. Sí, bueno. eh, Juanito P. Cualquier grabaciones creo que es muy difícil porque eso es de fusión. Es difícil meter eh, ya calibraciones porque de, de fusión y aparte que ahora murió el finajito, creo que es más difícil ahora porque se están peleando los derechos entonces si ha, se si hacen recopilaciones se tienen que hacer de pateando piedras para adelante y con aparato raro es con blanco y negro de eh, calibraciones el primer disco es muy complicado creo que no van a soltar los derechos para poner recopilaciones ahora que ya murió Carlos Fonseca es más complicado es más complicado y claro, faltaron, o sea, yo creo que hay temas buenos que sí, pero faltaron un, un, un Juanito P. Un Emociones Clandestinas, Emociones sin Restricciones, en, en, más way, muy way, algo así se llamaban los, los temas que tenía blanco y negro. Entonces, eh, creo que. Disco polémico. ¿sí? ¿Ah? El, o sea, a no. dar cuenta, se convirtió en un disco polémico por una, por la selección de los temas, dos, por la falta de escritura de las canciones y la calidad de sonido de algunos temas. Claro, claro. Yo creo que aquí están haciendo solamente para vender, o sea, yo creo que tenemos que hacer una cosita. Un poco mejor pongámosle talento o sea sin, es, lo, no, es lo que no, no. Es lo que hemos conversado en otras ocasiones Mucho no el disco mira aquí es, es un, no hay gatefold ¿eh? una una cuestión así simplecita, ya la portada la contraportada vienen los dos discos en, en, en estos papeles de blanco no me diga que y viene el vinil ah. no hay Gayful. no no hay gayful. no yo no le he hecho gayful, ¿eh? Con... Qué terrible. Mire, abrimos, abramos. Ahí está, mire. mire, mire. Es decir, que es un trabajo picante. Sí, pongámosle un poquito más platita, hagamos GIFO, pongamos las fotos de las portadas de los discos, alguna entrevista. Yo creo que nos faltó un poquito más de billetito O sea, no, no, no creo que hagamos. ¿Y te, gustó, ¿Ah? ¿Y te gustó? ¿Y te gustó el, el arte gráfico? No, tampoco. Tampoco. Feo, 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 feo. No, entonces, feo. nos quedamos hasta un sí, momento. Entonces, en su con momento, esto. con esto que hay con que, que el remasterizado digital, y nos quedamos con este, claro, con ese, claro, claro. Nos quedamos con esto. Ese no lo tengo yo, no no sé cómo ese. del 96. 96. Yo tengo este. ¿Estos son más de USA? ¿Ya? ¿Este, menos uh -huh. ¿Ya? ¿Son dos igual que el otro? ¿Y el ¿Ya? que tienes tú, tú lo tienes en CD? Claro, en, 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 yo también lo tengo en DVD. Muy DVD. buena, esa, muy recopilación. Ahí vienen vienen los prisioneros cuando se presentaron en video top. Cuando estaba YouTube Entonces, que tenga esto... Que lo guarde. Happy. Sí, que guarde nomás, guarde nomás todo ese material. Bueno, yo creo le voy, le voy a anote, o sea, ya que me agrandea, anote don Héctor, algo que le va a salir barato. Ojalá pues, que vea este programa. O, o los que lo hayan díganle, oiga hay, hay una recopilación que es 100% universal que está hecha solamente para el mercado chileno y yo creo que le iría muy bien. Ya. Argentina Rock. Cuéntame de eso. A ver, Argentina Rock es una idea que se le ocurre a los chiquillos de Ernesto Mancía, no sé si no me falla la memoria. Se crea... Esto es totalmente análogo, o sea, aquí se sacaron los temas de... de o sea, Fernando Cáceres Valle, director, pero esto lo hace eh, Héctor Sánchez, Esteban Pérez, Esteban Pérez, Héctor Sánchez. Pero aquí también está metido esto, en, en esto Mansilla de, la, de una editorial. ¿Qué pasa con esto? Supongamos, viene en un recuperatorio netamente, o sea, suena, suena en Argentina, pero en, en Chile los discos eran muy difíciles de conseguir. Supongamos, Barrio Chino de Alfonso Se Entrega. Chinchón, voy a dar Barrio Chino. Tan, tan, ya, tema uh -huh. escasísimo. Chale García, que no me dejan salir, no. Por eso viene el clip moderno. Cleopatra, reina del tweed, la época en que estaba Cipoletti con la eh, con la ¿cómo se llama esta chiquilla? La, que fue pareja a la... Esa misma. <laughs> ya sabemos, pues. ¿cómo? ¿Cómo se llamaba la...? Ah, no, la que canta Mary Poppins. Ya no sé. Ya, ah, sabemos. Fabiana Cantilo. La Fabiana Cantilo, ¿cierto? Ya. Cleopatra, reina del tweet, Bien. Viene al Marruecos de Duna. El tema, el disco se es escasa en Argentina, lo podéis poner en el recopilatorio porque es como lo que, el tema que te cierra por fuera la, el, rock, el rock latino. Es como el último tema del rock latino que suena. Acaba de nacer de hit, está en varios discos. Elefante en el techo de suéter, ¿cierto? Que De, de, de Miguel Zabaleta, se llama el, 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 el cantante de, de Elefante en el del techo. Eh, tema que suena. Danza rota de su exterior, no, porque está en todos lados. Divina sí. Gloria con, con eh, Desnudita es mejor, excelente tema. Producido sí. por Castro López del de, grupo SAD y de Lo Abuelo Nada. Sí. Debajo del puente de Ariel Roth, debajo de, también. Sí. Amor, amor descartable de Virus está en todos lados. Simulacro sí. de Tensión está en todos lados. Sí. Perdiendo el contacto de, de fricción de Richard Coleman, escaso. escaso sí, no. totalmente. Cuando seas grande, Miguel Mateo, te compras el solo de América y viene. La chica sí. tartamuda de instrucción cívica, una tartamuda, también. Dando vuelta sí. en el aire de, de, de Fito, también está en todos lados. Vacaciones en la costa de Casanova, el temón. Disco muy caro en Argentina en vinilo. O sea, fácilmente son 180 mil pesos chilenos o más. De ya. época. De época. O sea, no existe reediciones, ¿eh? ojo, no existe. Es decir, si una persona paga la... casi 200 dólares. Sí, más de 200 dólares. O sea, si alguien claro. quiere, quiere tener Casanova, piense que Casanova, no siendo un, un grupo famoso, importantísimo, el disco es sí. muy caro. O sea, 200 mil pesos chilenos, ténganlo si quieren tenerlo. Ella vendrá de los Cornelio de la zona, es casi el mismo tema que Casanova, un disco muy escaso. Yo los lo, lo conseguí, pero son hay que ir. En Argentina, hay, eh, acá mismo le dicen, hay, hay una disquería ahí en Corriente que se llama El Gallo Cantor. Entonces algunos se quejan porque pega muy, mucho el palo. Pero cuando tú vas al gallo cantor, vas a buscar exquisiteces y tienes que estar dispuesto a pagar. O sea, cuando yo fui a donde este loco que me conoce hace tiempo, dije, oye, necesito un Cornelio y la zona. Ella vendrá, ya. Me costó en esa época, hace cinco años, andábamos con la, la MONI, 180 mil por chilenos. Es que era. El en la zona es un disco muy escaso, entonces uno tiene que tener claro que cuando son discos escasos, casi siempre lo tiene Gallo Cantor y que sabe lo que tiene y te va a cobrar. Es como acá, vos, tú tenés un disco, La voz del 80, Los Prisioneros, no te lo vayas a encontrar, de la época original, te lo van a vender en 50 mil pesos. No, entonces ese es el problema que tiene que tener claro. Eh, esos dos discos, Casanova y Dos Cornelio, excelente. Eh, Tus tontas trampas de Favorlos Oscádilas, hay recopilaciones hoy viene. Mil horas de los abuelos de nada está en varios lados. Sí. Me, vuelvo, me vuelvo cada día más loca de Celeste este mira, mira la presentación. ¿eh? Mira, mira, qué bonita. Bonita la cuestión. Bonita. Este es el volumen. Este es el volumen 1. Y después tenemos el volumen 2. ¿Cierto, Argentina? ¿De qué año es? ¿De qué año es? 2003. Ya. Yeah. 2003. Entonces, y esto. También lo mismo, mira bonita la portada, todo. ¿Ya? ¿Listo? Sí. Mira. Luis de Luis. ¿Ah? ¿Cómo era? Eh, hola, soy Luis, amante de profesión rubia, pobre de pelirroja. También un tema difícil de pillar. El internado de señoritas, por el autobús. Buen día, hermana. Vengo a traer a mi hija, a la más mínima. La, 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 la. Si usted que quiere, su hija a bueno, tener un consejo. No, la rueda de libertad clásico, uno de los primeros temas del rock latino argentino que suena. Entonces, y tampoco está en CD, el vinilo es fácil, parece que mandarlo va a ser muy, muchas copias porque es fácil de pillar, o sea, el internado de, de, te va a costar 80, 90 mil pesos, no es tan escaso uh -huh. como uh -huh. Destino uh -huh. Circular de Virus también es disco fácil de pillar, ¿cierto? Mi sombra de la pared, ¿cierto? Sí. Detective de Fabiana Cantilo, ahí está de nuevo, y aquí ese disco es escaso, o sea... Eh, detective es escaso, con el primer disco de la Fabiana es Caso. Eh, dietético, eso es estéreo, está en todos lados. Taquicardia, sí. Paez, puede ser, puede ser fácil de pillar, entre comillas, mm. porque viene a dar un giro. News with de Sumo, también, Sumo es fácil de pillar. En todas partes te veo de María Rosa Llorio, que fue la señora de Charlie. Estoy esperando que no es del sol, es más escaso, no está en ninguna cuestión, está en vinilo nomás. Pensé que se trataba de siguitos, también del mismo álbum de Twist de Luis, ¿cierto? Que eh, dice de, la, de, los, de los, los guardias de, de seguridad de los gobiernos militares. No sí. lograr distraerme también viene en todos lados. Cerca de la revolución también viene en todos lados. Jugo de tomate frío, que de suéter, jugo de tomate frío. ¿Cierto? Bailando en las veredas de Raúl Porcheto. Sí, está, es fácil de pillar porcheto. Eh, sí. No o sé. Sea, no sea fanática de Spinetta también, porque viene el Disco Pride. Estaba en Acción de la Torre. Hay, hay CD que salieron recopilatorios, pero lo no podrían ir poner. Lollipop, Lollipop, de las viudas e hijas del rock and roll, es escaso. No está en vinilo O sea, no está en CD. Está en vinilo. Lollipop, Lollipop, uh. El ¿Sí? tema. Seres judía de Celeste Caballo, también. Yeah. También es difícil pillarlo. Eh, puedo sentir lo de David Lebón, eh, vienen en varios recuperatorios de los argentino. vienen, o sea, al sí, sí. El ¿Lunes por la madrugada de los abuelos nada? Sí, lunes por la madrugada. Cierro los ojos y veo tu cara. Un lindo tema, Yo lo, a mí me encanta ese tema. Eh, también podría colocarse, ¿eh? es un bonito tema. Incluso viene una, una de las últimas películas de Darín, 1985, viene los abuelos de la nada con lunes en la, la mañana. Pero ese recopilatorio es muy bueno. Es muy bueno que si el señor Santo empieza a negociar con Universal de ahí tienen que comprimirlo. O sea, no van a sacar eh, todos los discos, porque hay discos que uno los va a pillar, pero Casanova, Afonso se entrega, eh, La Divina Gloria, Fabiana Cantilo María Rosar Giorgio, Fricción, hay temas que no van a poder pillarlo. ¿entienden? No van a poder pillarlo. Y, consulta. Y, y, sí. Sí, sí, sí. Te termino te, te la idea. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú vas a Buenos Aires, ¿puedes conseguir los compactos? Sí, pero son compactos Bogle, o sea, no son originales. No, no, yeah, no, perfecto. no, no, no salieron en el boom de la CD, no, no, no salió, eh, salieron los clásicos, o sea, Soda, Enanitos, pero yeah. algunas cosas no, ¿entendí? Como Casanova, Afonso se entrega, Don Cornelio y la zona, no están en CD. ¿Qué compilados futuros? o a la idea a Punto Musical, la, la disquería de Santos, ¿qué futuro compilados compilado tú? Eh, ¿Lanzarías o discos que están guardados y que no han tenido reedición nuevamente? ¿Cuáles serían um, tus futuros lanzamientos y un futuro lanzamiento hay, de un trabajo decente, sí. Pues. Yo creo que hay un tema pendiente que, que yo creo que hay que hacerlo, es la ausencia del grupo en Área. Yeah. Es un disco muy rico, muy rico. O sea, tú, del primer tema hasta el último tema de ambos lados, es muy lindo. Yo creo que hay que sacar ausencia del grupo Nadie. Hay quien, Héctor santo negociar, sacarlo y sacarlo bien. Si quiere colocar el bailando, si quiere, no lo coloca. Total, no es un tema de ellos original. Pero todos los claro. otros temas, sí. No el grupo, ese, un disco que tiene que salir es el, el de grupo Nadie. Un disco que a mí me gusta mucho, el, el, el del UPA, que nos devuelva la emoción. Me encuentro muy bueno ese disco. Muy bueno, me encanta. Me Lanzaron encanta. un gran éxito, de cual no me gustó su. No, yo lo vi, pero su... yo. Su. Su no, arte. Yo, A mí me lo ofrecieron, pero yo soy muy, muy reacio. Lo compré este recopilatorio para ver, en, porque venía deseo, a ver cómo sonaba el sí, sí, sí. Pero yo soy muy reacio a comprar las revisiones. El mismo Argentina Rock, como te digo, Argentina Rock se puede hacer en vinilo. Claro. Eh, se puede hacer un. A ver, hace un tiempo atrás salió una edición de los remis de. Que sacó la Sony o CBS en la época, que los remis de Sumo, Enanitos Verdes o a estéreo. Yo creo que. No sé si cómo estará la cosa con Sony Music, si estarán bueno los derechos, los derechos y todo eso. Podría sacarse un remi, compacto, compacto o sea, meter los temas de enanito, de, de sumo, eh, parece que hay otros más, sería enanito, sumo, doido, y, do. y bueno, poner los de su estéreo, porque aunque los de su estéreo vienen en zona de promesa, pero se podrían claro. colocar. Claro. Sé que yo relanzaría. Eh, manteniendo el arte de la edición de época y por qué no mejorarlo. Sí. El blanco y negro de aparato raro. Sí. Ese. El Viena. Claro. Ese, el primero y el segundo, ¿por qué no? Uh -huh. Ese. Eh, ¿Cuál relanzaría también del rock chileno? El. Lo del de trabajo de Jardín Secreto. Claro, que ya más de, lo, de, lo, de, lo, de los 90. Mira, Marco, te quiero mucho, pero. No, no, no te gustó. Pésimo. Yo tuve los. Yo tuve el cine de Jardín de Secreto. Y lo buscan. Lo tuve. Los buscan. Sí lo buscan. Eh. Pero malo muy malo o sea no no o sea claro búsquenlo como joya de colección es como el futuro de no el futuro se nos fue de, de Jorge pues el segundo disco yo lo tengo pero tampoco es para decir un total de disco bueno que te, no o sea hay una cuestión que el, que el disco es bueno o el disco es malo el futuro se nos fue y el jardín de secreto son malos si los quieren gastarse la plata en comprar un disco que no es bueno, que lo van a comprar y lo van a poner ahí y decir, oye, tengo el jardín secreto, pero suena como las wi suena pésimo, no. No, es si, Jorge González el primer disco, ya tengan el CD, el CD van a tener la casa en el árbol, fe, pastilla, este, para hacerte ya vale la pena. El, 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 También que no es muy conocido, y no sé si valdrá la pena, pero es... Una, o se reedita el, el segundo cassette de, de los. Ay, 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 se me fue el nombre de esta banda de Valdivia, 36 Forzoso, o, ¿Sí? o el grande éxito de Aterrizaje Forzoso que lanzó en su momento la M. Muy buena, También lo... ahí, ahí, bueno, ahí valdría la pena hacer otra reedición. Eh, ¿Qué otra banda más se me se me va? ¿Qué sería de la Emi? pues la mayoría lo tenía la Emi. Sí, casi todo era la Emi, no no había claro. no. la BMG tenía muy poco tenía. Sé si es que yo reiteraría algo de Pancho Palma, algo sí, de Pancho Palma y los socios. Y ahí, los sí. socios. Ahí, ahí sí, ahí ahí, ahí 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 sí, ahí sí yo. Es que haría una... claro claro ahí yo haría una, una nueva reedición sobre sí, yo, si sacamos el disco, tendríamos que sacar el Esperando Nacer, porque es el, el Esperando Nacer del vinilo original eh, la segunda versión ah, ya tiene unas ya, ya, pequeñas ya, ya. modificaciones la segunda versión, la, la primera versión es, venía en cintas parece no, no todavía existe, si ah, era correcto, cinta, correcto pero la versión que conocimos al principio, después en el vinilo no es la misma y yo creo que un disco que habría que sacar, no sé qué pasa ahí con los derechos de autores, las licencias, o no, no, no habrá nada, no habrá nada donde sacarlo, es la emblemática banda Metro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. La emblemática banda. Hace tiempo atrás, unos años atrás, me hablaron unos amigos que trabajaban en sello y me llamaron y me dijeron, Vladi, ¿tienes la banda Metro? Sí, tengo banda Metro. Ya, espérame, vengo a seguir. Muy bien, ya, sigamos hablando de la banda meta. Ya te, te preguntaron sobre eso, claro, si tenía la banda meta. Y yo le dije que sí, ya entonces, eh, pero eso fue hace años ya. ¿Entiendes? Esa misma esa es una adaptación del vinilo de panda Metro. La idea era editar eso, no sé en qué formato CD o vinilo, no sé en qué formato, pero era sacar panda Metro, exactamente, esa es la, la recopilación, porque el vinilo es argentino. Ya, y es... Parece que no hay máster, no hay nada. Y, y la idea era sacar de, de, del vinilo la, la, la base para sacar eso así. No, no sé en qué formato, si era CD o vinilo. Pero sacar banda metro. No, amerita, a, claro amerita sacarlo. Claro. Y este fue traspasado del vinilo. Claro, sí, es lo lógico, pues si no el vinilo pero eso quedó hace sí. estamos hablando antes de la pandemia antes de la pandemia me preguntaron yo dije, sí no habría problema pero de ahí no me han preguntado más no me han preguntado más de, entonces de, lo sacarían de tu LB se supone se supone de, de ahí pasa el proceso digital claro. pasa cierta cierta sí. limpieza ojo mucho 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 ingeniero eh, Ciertos grados nomás los limpian porque dice que cuando ya le empiezan a sacarle todo, todo, queda un sonido totalmente plano. Entonces, eh, lo ideal es dejarle ciertas características del ruido del, del surco. Sí, lo que pasa es que cuando se, se va a, unas a limpiar un vinilo, tiene que limpiar los lo, lo pops, lo, lo que. Sí, 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 algunos, sí. Pegó, algunos piquitos que deja tener el tema de, dentro de la canción, el tema. Sí. Pero sí. Hasta ahora no, no han dicho nada. O sea, yo creo que es un trabajo de por lo menos un, varios meses para dejar los temas escuchables para un CD. Bueno, bueno, claro. Pero eso quedó ahí. No. No. no no salió nada que también también sacaría en, en, en vinilo el primer disco de Álvaro Scarabelli solista <coughs> mi tiempo interior está en LP existe existe el LP original de la época sí pero existe. muy escaso existe. Existe. yo lo tengo es muy escaso es muy escaso o sea es escaso y caro ¿Está? ¿hay comparado el sonido del cassette con el con el disco es que el, el cassette, yo tengo dos cassettes de la época, pero no, esos cassettes no, el vinil le da, de da mucha. No, 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 el cassette no son hechos, son cassettes blancos. Lo que pasa es que la primera partida de mi tiempo interior fueron cassettes hechos por Emi, pero vino una segunda partida que eran más hechos como música visión. ya, y, correcto y, Pero el, el Emi suena bien, pero en comparación con el vinilo, el vinilo suena mejor, no hay caso. No hay caso. Yo creo que sería un buen disco sacar mi tiempo interior, porque mi tiempo interior es, estando en vinilo de la época, esos vinilos ya no están, no están sobre 100 mil pesos, 150 mil pesos. carísimo Claro, entonces sacar el, mi tiempo interior la, un, de nuevo con el déjenme, eh, Eres tan diferente, ¿cierto? Desnúdate, eh, Quiero más, dame más. También está. Si lo sabes si lo sabes te arrepientes con la patizosa ¿cierto? no sí. es mal disco sacarlo el síndrome también sería importante sacarlo ¿no? de todo un poco uno de todo sí. un poco uno donde vienen los calaitos eh, que yo tengo el 45 y también que sacaría Por yo sí. algo también tumulto clásico tumulto ¿Qué haría yo con el vinilo? Sacaría las dos versiones de rubia de los ojos celestes. Yeah. la ochentera y la setentera. La setentera es muy esposa, mm. o sea Es, es muy yeah. es un poquito más lenta que la, la, la otra que sale en los en lo 80. Que es un poquito más rápida. Pero la la, la, la primera es, tiene un, como es como un santo grial. La primera versión de perfecto, Rubia de perfecto. los Ojos Celestes. Entonces, para ponerle más atractivo, colocar el Rubia del Ojo Celeste, un 70 y 30, 73, algo así, dice 45, es 45, y el Rubia del ojo Celeste ochentero que conocemos todos. Bueno, bueno. Pero ojalá que escuche el, el amigo de la disquera. Bro. Hay muchas que se puede sacar. Se pueden sacar muchas cosas, se pueden sacar, hacer más eh, más práctico tienes algo mira aquí está mira, aquí está mira esto eduardo valenzuela ¿cierto? músico sí. música, ahí está en grupo en grupo el... Busca, buscando petróleo, esperando nacer esperando a nacer que aquí tengo ¿cierto? mira esto también se podría sacar verdad QVB. Tiene, tiene dos cassettes. Claro. El primero con el, con el Tata, con el, claro. con, con el Sebastián, y el segundo con el otro integrante nuevo. Exactamente. Aquí está este número 3 de Síndrome. De todo un poco ¿Ese, 3. ¿Ese de 1990? Parece. Parece que 1990. Mira, acá está el otro. El primero, de 1985. Claro. Un grupo. Un grupo. Eh... Tengo, tengo hasta dos de estos. Tengo dos. A ver, espérate, espérate un poquito. Eh, ahí está. Ahí. Ya, ahí está. muéstrate ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia tiene ahí? Bueno, esta es una caja, una? una caja así normal. Ya está, dice Emi. Fabricado sí. y distribuido por o Emi. Sea. Y el casero adentro es Emi. ¿Sí? Y, y este otro, ver, vemos este otro es. Ah, estos son como las segunda ediciones. Mira, este, aquí está mejor ejemplo. Las primeras ediciones de los cassettes. Ya, de este la, este la primera edición de, del grupo. Ya, aquí viene con caja. Emi. ¿Eh? E ¿E e cinta. Emi. E cassette. Perfecto. Emi. E ya. Ya, ya, vimos que la caja no tiene nada. Mira, aquí, aquí no. Nos faltó el lápiz big. <laughs> a ver, a ver si lo puedo tirar para atrás. El que tiene la mano, entonces, sería una primera edición. Aquí hay. A ver. Mira esta cuestión. Está duro el casero. No. No, no tranquilo, ya. No lo, no. no lo esfuerces. No, está, está. Capaz que se, mira. Alcancé a sacarlo, ¿no? Eh, claro, y ese que lo distribuye ese, ese cassette, este cassette es de oye Está duro, está duro. Espérate. Eh, primero que todo, la cinta nos dice Emi. Claro. Ya deja ordenarla y deja que hace tiempo sí. que no, 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 no ocupo estas cuestiones. Ahí quedó derechito. Ahí ya, ahí ya no viene con el Emi. El cassette tampoco dice Emi. Están como las en la segunda tú? edición. En la segunda edición. No, al revés. No, no. No es que casi siempre la primera edición eran bien marcadas de EMI. Okay. Y este, este de ese. Este es como una segunda edición también porque... Este, mira. Y el buscando, el buscando Petróleo, ¿cuál es? es de, no, pero el, el de S, ¿qué dice? ¿EMI o no? Este dice RCA, pero no dice la cinta EMI. Mira. Claro. Mm, ah, mm. es, es como. Raro. Eso pasaba mucho. Pasaba mucho. Digamos, este este de. Loco corrollado Cinema. Cinema, Cinema. ¿Sí? Y este también es. Cinema. Este, este. aquí también es lo mismo? Este, un, este La caja original. O sea, esta es una caja. Pero el cassette es de. Dice. M. A duras penas. Pero. Dice M. Ya. Este loco rayado era, era muy común que la EMI fabricara independiente que no fuera del sello propio, fabricara y distribuyera. Claro, y este loco rayado volumen, eh, o sea, una segunda edición que nos dice EMI. Este bueno. <laughs> aparato raro, hay dos versiones: una de la época, ¿cierto? Ahí dice aparato raro, cassette EMI. Adentro la cinta dice EMI, cassette EMI. De este barato raro. Vamos a ver yeah. qué dice este barato raro. Este barato raro dice. Ah, también. También es Emi. ¿Sí? También. Los dos para raros son Emi. ¿Y el otro? ¿Lo tienes? ¿Cuál? ¿El blanco y negro? Ya. Grande caso ese. Claro, este es mi aparato raro. Este es del, lo compré de la época. mira cómo está ahí. Emi. Emi. Blanco, negro. ¿Cuánto tienes de ese? Uno solo. ¿Es que viene con foto o sin foto? Este viene así nomás, Ya. es este la primera. Entonces, el que viene con la foto debe ser un segundo tiraje. ¿Puede ser? Ser, sí, porque este es del 87. Este, es lo, este lo compré yo. Okay. Se este lo compré yo. Lo único que le cambió fue la, 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 la caja del, del, del CD o ¿Sabes? Del, ¿viste? Mira, aquí, aquí tengo este que te decía yo, también hay que sacar. Exactamente, que tú lo tienes. Ver, este, en el este es segunda como... edición, ¿viste? Esta es una segunda edición. Tengo también la primera que es de la EMI, pero no la encuentro por ahí de anda. ¿Y, ese, y, y ese que tienes tú dice Música Visión? Música Visión, sí. Sí. Perfecto. Entonces, eh, pero esos ese son yo creo que los cajetes hay que sacar, o sea ponerse un poco más ¿Hay, hay, hay material que se pueda sacar sí pero hay que hacerlo bien hacerlo bien hay varias bastantes cosas déjame ver si más. Mira esta cuestión el negro piñera ah mira aquí está aquí no sé me faltó la tapa no sé dónde está la tapa pero ahí está bandada Perfecto. y, y el que yo creo que también habría que sacar porque hay que hacer un homenaje en vida a este caballero. Eso, exactamente. Este caballero que hay, sale, hay que hacer un homenaje. Ah, en vida. Habría, habría que hacerle un buen trabajo de, de selección de los temas, una claro. buena remasterización y un bonito arte de tapas. Claro. Sacarlo en CD y sacarlo en vinilo. Claro. Pero un bonito trabajo. Bonito trabajo. Un bonito trabajo a Juan Antonio Lara. Sí, tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Sí, sí de todas maneras. De todas y, maneras. Yo creo que, y que él participe también por el cuento, porque sí. obviamente tiene que tener temas del él guardados por ahí sí. eh, que podría aportar eh, sobre la selección de los temas. ...y sí, este hay, un tema, hay un tema ahí porque hay, hay, hay dos CDs de Juan Antonio. Uno que sacó la, la BMG. Uh -huh. Y él después saca como un recopilatorio con algunos temas originales de la época. Y la segunda versión es, digamos, de niña. El para pam, 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 tiene dos versiones. Pero, jugamos en la, la primera recopilación que sacó la BMG no viene Bailarina, me hacen mal. Y en la que él sacó, viene la versión original de Bailarina, me hacen mal. ¿Tienes? Ya, perfecto. Ahí, entonces, ¿qué había que hacer? Es que colocaran todos los temas originales, por el Déjenme, Valerina se me hacen mal, eh, Te amo, eh, eh, Linda Lolita, o Linda Chiquitita parece que se llama ahora, eh, eh, Joven, también, sería un buen recopilatorio, un, un buen homenaje en vida a Juan Antonio Labra. Sí, mal nombrado realmente. el Mike Jackson chileno, yo creo que no... No es no, no, no tienen que nombrar a Juan Antonio Labra como el Michael Jazz chileno. Él es Juan Antonio Labra y listo. Y listo. Es que lo nombran así por los shows que él daba en Viña, porque era y muy similar. Tío. Sí, pero era un artista, un artistazo. O sea, esos falsetes. El otro día estaba viendo en estos canales de que están de. estaba viendo el Festival de Viña de 1980. Pues ya los temas, va. De la, los festivales de bienvenida Venía, tan, can, cantaba por Chile eh, Sebastián con Identidad. Eh, cantaba Juan Antonio Labra, me enamoré de una soprano. Humberto Oneto cantaba. ¿Cómo se llama este tema? Sin razón. Sin razón de Nino García. Sin razón, esto, esto, espejismo. O no, sin razón, parece que sin razón, tres temas no, es, ah Nino García también hace falta una, sí, una sí. edición compilatoria. Claro, también, también ¿saben que me ha puesto ahí también un tema que es súper escaso también en el recopilatorio. Ahora que estamos hablando de Nino García, Fa García, sí. niño durmiendo. El grupo plástico. Sí. Que parece que venía en la otra recopilación, pero no sé si es la versión original. Pero ahí, ahí también se podría sacar ese tema, Niños Durmiendo. Oye, amigazo, y antes de ya ir finalizando, uh -huh. sé que me gustaría eh, que realizáramos que ¿Sí? eh, este 2024 se cumple 40 años de muchos discos y de varias películas. Claro. 1984 fue un gran año de producción de muchas cosas, de tanto musical como visual. Eh, poder traer eh, a este podcast eh, una celebración de 40 años sobre eso. Mostrar eh, películas, hablar sobre películas, de que se estrenaron en 1984, eh, discos de 1984. Y hacer una pequeña selección y hablar sobre esa época y cómo están tan vigente 40 años después. Hoy. hoy claro. Películas de 1984. A ver, déjame recordar Los Casa Fantasma. Fantasmas. Bueno, ahora, ahora viene la segunda, viene la una nueva versión de los cazafantasmas Fantasmas. Hoy de Gremlin, Gremlin los Plus Casa Karate Kid, ¿cierto? Terminator. Terminator, el de T. Soto en Hollywood, eh, Amadeus. Se busca novio. Exactamente. Indiana Jones. Indiana Jones. Eh, a ver, qué otra memoria. No, ahí está, eh, yo no eh, estaba con la memoria, estaba viendo el internet. Ah, ya, Un, yo estaba con la yo estaba no con memoria. La... No, yo, yo, no, no me gusta hacer mentiros, estaba viendo yeah. el internet. Discos. Eh, Discos. Eh, thriller entra en el año 72 pero se masificó mucho en el 84. Sí. Eh, el mismo um, Full Luz la, el tras de sí, Full Luz Son de Full Hay una película que me gusta mucho a mí, que la película eh, es como las wifi, ¿eh? pero. No sé. Mira, es Calles de, Calle de Fuego de 1984. ¿Ubicas Calles de eso, Fuego? Claro. Sí, sí, sí. Valle sí, sí, de sí, Fuego sí. Tiene, eh, tiene a... Mira, a mí me encanta porque mira... la, la aquí también, pues. Bueno. También, mira. Tiene a sí. Diane line a Michael Paget, sí. William sí. Dafoe sí. Rick Moranis. Sí. Y bueno, ahí vienen grandes sí. temas de November Fats. Eh, la película es como las pelotas. O sea, no te ganó. No, la, la banda de sonido espectacular sí. con Dan Hartmann, sí. Fighting... Así in, que, de te Prepara, Preparamos y, y conversamos sobre eso. Por ahí tengo algo de no sé si Blu-ray o DVD de los Casas Fantasma, algunas cosas de Full Luz. Sí. Y, bueno, Full Luz también sacaron hace un año atrás una segunda versión. Casi todas las versiones que han hecho de, la, de estos clásicos no le ha ido bien, ¿ah? ¿eh? Ninguna le ha ido bien. Con nuevos actores, con nuevas tramas. Sí, sí, e sí, ejemplo, sí, Full Luz sí. Le fue pésimo la segunda edición. La, o sea, Miami Vice, ¿cierto? Miami Vice, que es sí. la base Al de la serie. De Tampoco. Ah, ahí estamos. Bueno. Hablemos de películas, seriales y discos. Sí. Del sí. 84. Del 84. ¿Cuándo, ¿Cuándo? Déjame ver cuándo, en qué año, aparte, Miami Vice. 1984. Sí, 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 Tienes sí. razón. Una serie muy buena que los hay que comentar los magníficos. Pero de un adelanto. Ya, yo te digo, Marco Araya. Para ti, ¿cuál es la, la serie más importante, influyente, que cambió todo el parámetro en, en esos tiempos? La serial. Hay una de esas series que te cambió todo. Buena tu pregunta. Interesante tu pregunta. Hay una serie Pero... solamente que cambió todo. Cambió todo. Todo, todo, todo. Todo el concepto. Todo lo que existía. Todo lo que era las producciones de las seriales. Cambió todo. Eh, a ver, ¿cuál podría ser? No creo que sea Miami Vice. Sí. Esa. Miami Vice. Por toda, por toda la logística que mostraba. Todo, todo. Subamos. Miami estaban con un poco de cadencia y con la serial tomó vuelo. Antiguamente, las seriales, si tú ves seriales de toda la época, las sí. bandas de sonido no salían muchos artistas, o sea, eran contados sí. de los. Digamos, los sí. magníficos, magníficos salidos de Rick Jenny, paremos a contar. O, ¿Y sí. qué hace Miami Vice? Eh. Los sellos grabadores, cuando llegaba una serie, decía, oye, ¿sabes qué quiero colocar este tema? Le decía, ¿sabe qué no? ¿Sabe, sabe? Ya se la vendemos el tema, pero en 50 mil dólares, o sea, le tiraban el palo. No le interesaba a los, a los sellos tirar los temas en las seriales. Y cuando llega Miami Vice, I, 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 recuerda que salía Phil Collins, Power Station, Glenn Free, sí. Sí sí, todo. sí sí, sí, sí. En ese instante se da la vuelta a la cosa, son Hasta los que le pagan a Miami Vice, a la serie, para colocar los temas. Y hay muchos temas de, de la serial de Miami Vice donde se pagan y todos conocemos. Aparece Rodwell la versión original. Todas las series, si tú te, te fijáis, las, las canciones que salen son versiones originales, las que son en la radio. Phil Collins, Power Station, Rodwell, eh, La China Easton, Glenn Freed. Todo era original, no había nada. Cosa que en las otras series no era así. ¿Entiendes? Sí, la la moda, aquí. la moda, también la, el reclusimiento de, de Miami, que usa eh, la serie, casi siempre se grababa de noche porque era muy complicado grabar en el día en Miami. Y aparte no. lo, 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 los sets existen, o sea, tú vas y buscas claro. los, los sets donde se grababa Miami Vice y todo. Entonces es la serie que marca los cambios mundialmente. Aparte la serie tiene un, un, tiene un problema con Chile porque hay un capítulo que en Chile no se dio porque era alusivo a, a, a un policía parecido al mamo Contreras que traficaba armas de racimo. A ese nivel, a ese nivel. Aparte era tan importante Miami, veis, que los primeros años, el primer año tuve unos Ferrari, pero esos Ferrari eran chantas, pues. Era marca chancho. Entonces Don Enzo Ferrari, que en paz descanse. Dice, ¿cómo capiche que están usando estos autos falsificados? Y Don Enzo Ferrari le manda de regalo a la producción de Miami Vice dos Ferrari. Para que nunca más usaran esas marcas Sancho. <laughs> claro, entonces, dejamos abarrado 40 años del mundo de 1984 más. y 2024. ¿Te parece? Lo dejamos amigos. Nos vemos. Hasta el siguiente podcast, ya saben, ya, 1984-2024. Ya, ya pues. Vamos a hablar ahí de películas, seriales y discos que se lanzaron en ese año. A mi caso, a la distancia, un Nos placer estamos nuevamente bien, haber compartido este podcast de Independencia Cultural. Hasta, eh, vamos a confirmar el nuevo, el nuevo podcast claro. en unos días más y Nos lo estamos. vamos a realizar. Chao. Te, pues. vale. Te cuidas. Ciao, ciao. Nos vemos.